¿Qué es lo que yo personalmente sé? A mí me contaron que la decisión de que Sergio Massa sea una suerte de superministro de Economía ya está totalmente tomada, que ya fue totalmente comunicado al presidente. ¿Por parte de quién? De Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora. Bueno. Claro, la decisión de la llegada de Sergio Massa al gabinete es una decisión de Cristina Kirchner y de la Cámpora, de Máximo Kirchner. Ayer, por ejemplo, quien hizo mención a la llegada de Sergio Massa al gabinete fue Martín Insaurralde, que hoy por hoy tiene un cargo clave en la provincia de Buenos Aires. Ayer por la noche, Sergio Massa, para parar un poco los rumores, porque había un movimiento realmente impresionante, tuiteó: veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. Lo que indica este tuit es que entre el viernes y el sábado el presidente efectivamente lo va a nombrar. Lo que están haciendo ahora es una suerte de decreto de nombramiento para ver cuál es el título que le van a poner al nuevo cargo de Sergio Massa, que contaría en estos momentos no solamente con la aprobación de Cristina Fernández de Kirchner, que sin esa aprobación en un gobierno no sos nada, en este gobierno no sos nada, sino que además tiene el visto bueno de muchísimos empresarios en el país y muchos políticos en el país. Bueno, ayer, ¿qué más pasó? A ver. Se está hablando de un Sergio Massa como un superministro de Economía. Quizás quede Batakis en el área de Economía. Yo no sé si como secretario de Hacienda, de Hacienda. Exactamente. De Hacienda. Bueno, muy bien. Sergio Massa tiene un grupo de economistas que asesoran a Sergio Massa hace años ya, desde cuando Sergio Massa quiso ser candidato, cuando fue candidato a presidente, ¿no? Massa está pidiendo una botonera amplia y fuerte que incluya